Pontevedra leva dende finais de outubro cunha améndoa perimetral con pollo en Marín. Así é todo, a partir desta medianoite a Boa Vila quedará cun peche perimetral individual e, polo tanto, os pontevedreses non poderán desplazarse a ningún outro concello. Esta é, sen dúbida, unha das medidas que peor sentou entre os cidadáns. Non me podo mover de pollo, pollo é moi pequeno, e eu, mi punto de referencia é Pontevedra, pero tendré que sacrificarme, non me queda outra. Os pontevedreses critican que se culpe a hostalería e a comercio do incremento dos contagios e creen que estas medidas son a consecuencia directa das festas do Nadal. Yo creo que esos respiros son los que nos van a dejar respirar al final. Yo creo que sí que hay otras cosas que se podían evitar sin cerrar tan pronto y tantas, pero como no somos conscientes de lo que hacemos, entonces ahora ya parece que vamos siendo un poquito más conscientes, pero ya ves tú que sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Me parece que tienen que abordar más tema de centros comerciales y demás, que la hostelería no es el único culpable de las cosas, y sobre todo la gente a nivel individual tenemos que hacer las cosas bien. Bueno, no sirve de nada que nos pongan las medidas si mucha gente se las sigue saltando. Es como cuando nuestros padres nos decían, no podéis salir, y salíamos. O sea, quiero decir, esto no es una medida de castigo. Es una medida que nos tenemos que tomarlo en serio. Si lo hacen es por bien de la ciudad y bien de todos, porque si no, ¿qué hacemos? De esta manera el virus no se da parado. Si vas al supermercado ves niños, niñas, 16, 17 años con 6, 7 botellones, tun, 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 a comprar. ¿Dónde van? Incerteza e fatiga, esas son as dúas cousas que se senten hoxe na rúa. Incerteza porque moitos non teñen claro aínda cales son as medidas anunciadas e fatiga por levar case un ano convivindo coa pandemia. Sí, pero hai que aguantar, o sea, no queda outra, no podemos rendirnos porque ai, que cansados estamos de non poder hacer as cousas que queremos. Bueno, pues hasta que isto non pase, non hai outra. Nos tienen un pouco que hoy é unha cosa, mañan é outra e pasado mañan é outra, entonces muchas veces non sabes ni a que acudir. Yo, por ejemplo, me enteré de las medidas ayer leyendo la prensa online, pero no supe que Pontevedra cerraba hasta hoy por la mañana. Es un poco de confusión, un poco de caos y la gente está cansada. Sí que estamos ya un poco hartos porque lo estamos haciendo bien y vemos que es que tampoco sirve de nada. Entonces, bueno, un poco cansados estamos, pero creo que hay que seguir haciéndolo mejor para combatir el virus y que esto se acabe por fin.